Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ayer para recuperar ha sido un día muy especial porque finalmente pusieron en marcha la planta que tienen en el ingreso Coronel Carollo. Sí, ayer fue un día especial. Queríamos mostrar a las autoridades la ampliación que hicimos de la planta, que llevó mucho esfuerzo, mucho trabajo. Hemos logrado hacer que conocieran los procesos productivos que tenemos dentro de la fábrica, mostrarle cómo hacemos para tomar materias primas básicas y convertirlas en fertilizantes de alta eficiencia. También en el recorrido se demostró el aumento en la capacidad de almacenamiento que tenemos, tanto de producto terminado como recepción de materias primas. Una obra civil muy grande donde se construyeron galpones, celdas de carga y sistemas de almacenamiento tipo racks, donde hemos instalado 1.700 posiciones. Esto es importante porque hay muchas empresas y productores que están requiriendo estos productos que ustedes elaboran, el tema de los correctores de suelo y también fertilizantes. Claro, son dos productos que tienen su estacionalidad. En el caso de los fertilizantes de alta eficiencia, te lo piden cuando viene el momento de la siembra. Y con estas ampliaciones que hemos hecho en fábrica, lo que tenemos es la capacidad para poder responder en tiempo y forma y llegar a todos los puntos de la Argentina con el material en tiempo y forma para que el productor no demore su siembra y su sistema programado de agricultura. Pero sobre todo también pensando en mercados externos, porque ustedes vienen exportando. Una de las partes de la estacionalidad también tiene que ver con el mercado exterior. Tanto Paraguay como Uruguay demanda grandes cantidades de fertilizantes. Entonces, una parte del sector está condicionada para almacenar lo que es fertilizantes correctores y fertilizantes de alta eficiencia, como son los microgranulados y el nitrógeno de liberación gradual que tenemos, para los mercados de Paraguay y Uruguay. Esto es muy importante y sobre todo porque en la misma planta ustedes tienen la parte de producción y también de almacenamiento de material. Claro, nosotros en nuestra planta tenemos recepción de materia prima, proceso de materia prima, granulación o microgranulación y después guardar el material para disposición de lo que se entrega. Hoy lo que tenemos es muy bien sectorizado cada uno de los sectores, entonces eso nos permite tener una mejor trazabilidad del producto y mantener mejores estándares de calidad. A partir de esto, me imagino que para la compañía vienen nuevos desafíos. Sí, señor. Nuestros próximos desafíos son, con la capacidad que tenemos instalada, transponerlo a lo que es una mayor productividad en la fábrica, romper nuestros límites de expansión y poder estar más presente con el productor en todo el país. Es una buena oportunidad para mostrar también todo lo que puede recuperar, ¿no? Sí, es un excelente, agradeciendo que estuvo presente el ministro y la repercusión que tuvo esta visita, podemos mostrar a todos los productores qué es lo que venimos trabajando y qué tipo de productos tenemos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Momento de ir a una breve pausa en instantes. En Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo.
el gobierno de Córdoba siga acompañando la recuperación de la actividad productiva en la provincia y colaborando con quienes aún no pueden sumarse con sus tareas por la pandemia. A través del Banco de Córdoba y también de su fundación, se entregaron más de 21.300 créditos por un valor de 21.420 millones de pesos para acompañar a micro, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas, comercios de barrio, emprendedores, centro de actividades físicas y artistas. Además, se entregaron 118 créditos del Banco de la Gente y más de 7.200 cuotas del Plan Vida Digna por un valor de más de 130 millones de pesos, llegando de este modo a diferentes sectores productivos y sociales de la provincia. Estamos donde hay que estar, apoyando a los cordobeses. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y nos acompañó ACA, con estos autos que tiraron todos a las pistas, el ACA 473, el 480 y el 481, el experimental MZ235 y MZ228, la empresa AXID con el experimental 9926, Argenetic con el 7712, Brevan Next 22.6, Don Mario con el 2772, Illinois con el 799, KWS con el 3916 Gel Stack, la tijereta LT20, después tenemos a Limagrain volviendo a participar con el Sursen 566, el 6620 y un experimental 11C02 como nos marcaron ellos para probarlo en los diferentes ambientes. Macrosid con su conocido 2123 y Decal nos acompañó con el 7220, el 7227, el 7270 y Nidera con el 7761 y el 7784, Nusem, lo queríamos probar, era de los materiales nuevos que andaba por el barrio, con el Nucor 2881, Pioneer con su 1815 y Syngenta con el 897 y el 979. Esto, de nuevo, imagínense estos 300 resultados, ¿no? De 25 híbridos cruzando 12 sitios. ¿Qué empezó a salir de los resultados y de su análisis? Del análisis de la varianza, como dato importante, es que la diferencia media significativa entre los sitios fue de 282 kilos. ¿Y qué explicó la variación de cada uno de ellos? Y esto me parece que es buenísimo, como primer resultado de la red. El 83% lo vuelve a explicar el sitio. Yo me acuerdo de cuando empezaba a hacer análisis de ensayo allá con Héctor Baigorría hace mucho tiempo, él siempre me decía lo mismo, vas a ver que entre 80 y 85 te lo explica el ambiente, y si le sumás el 8% de la interacción ambiente-híbrido, siempre vas a estar por encima de 90. El 5 lo explica el híbrido, de lo que es la varianza general, y el 4 es el error experimental. El análisis de componentes principales de híbridos por ambiente, con este gráfico me parece que aporto más a la confusión que a otra cosa. Así que lo que empiezo, voy a empezar desde lo general a lo particular para poder entenderlo un poco mejor. Cuando evaluamos los sitios, el que descolló, el que salió primero fue el de Monteguay, el que hace el Colegio Agroindustrial, el ITAI de Monteguay. Segundo, Marco Juárez, con diferencias significativas entre uno y otro. Camilo Aldao, tercero. No tenemos diferencia entre el que está en Pueblo Italiano y San Marcos, teniendo en cuenta que el de Pueblo Italiano estaba en condiciones complicadas, pues esa primer lluvia inicial lo dejó prácticamente anegado, y que este de San Marcos es más parecido a algo que se parece a algo mixto entre Monteguay y San Marcos que un San Marcos predominante como lo conocemos en el barrio.
Noetinger y Wenceslao Escalante pasa lo mismo, a pesar de la diferencia y la diferencia que hay entre uno estar al norte y otro bastante más al centro-sur. Con Villa Elisa tampoco hay diferencia, este de Villa Elisa es el del experimental de Marco Juárez, para los que no lo conocen, Villa Elisa es una localidad que está entre Montehuey y Marco Juárez, más o menos en línea recta, mitad de camino, no tiene nada que ver con los ambientes más determinantes de lo que uno imagina dentro de Marco Juárez, por eso es que lo buscamos y está sobre un complejo. Y después la Bulayo, la Eti y la Carlota, que son los tres sitios que obtuvieron los resultados inferiores, y de lo cual me parece que aporta muchísimo a la red, porque muchos nos decían, ¿por qué no sacan la Carlota del análisis? Para que te digo, no, justamente lo que quiere hacer una red de extensión es probar los ambientes con las diferentes condiciones ambientales en las cuales los productores hacen maíz en esa zona. Y esto todos los que nos acompañaron en la red lo entendieron, y me parece que ahora van a salir cosas interesantes para seguir probando híbridos y ver cómo algunos se comportan muy bien bajo ciertas circunstancias y otros de otra manera totalmente diferente. El promedio por sitio, ahí está en amarillo, son 11.311 kilos. Si nosotros nos fijamos, todos los que están en verde son los que estuvieron por encima del promedio de la red. Si a Villa Elisa le damos ese changuín de los 70 kilos, estamos por encima del 75% de los sitios, por encima de lo que es la red, pero bueno, vamos a respetar los números. Y si sacamos Villa Elisa, el 64% de los sitios estuvo por encima del promedio de la red. Esto quiere decir que el comportamiento promedio de la red estuvo por encima de lo que fue la media. Con estas particularidades que les decía, el sitio de Montehuey con casi 15.000 kilos de rendimiento y tenemos la Carlota con 55 quintales. Nos vamos a encontrar con que estamos casi en 90 quintales de diferencia entre un sitio y el otro en promedio con todos los materiales corriendo. Y vuelvo a repetir, estas son las fortalezas de este tipo de redes que te copian todos los ambientes del sudeste y sur de la provincia. ¿Cómo empezamos a explicar un poco los resultados de los sitios? Y acá tenemos, empezamos a ver un poco de respuesta. Si nosotros miramos, hay sitios que encima que están en los ambientes con menor capacidad de retención de humedad y que son los más afectados muchas veces por los vientos también, estuvieron por encima de los 500 milímetros. Y los mejores ambientes estuvieron por encima de los 600, 700 milímetros, ¿no? Esto explica también por qué los ambientes son consecuencia de lo que pasa arriba. La Carlota es el ensayo que termina último, recuerden que Arias lo tuvimos que sacar del análisis, eran 12 sitios y vamos a estar viendo en el análisis 11 por errores experimentales, principalmente porque se decidió tomar un sitio pegado a la ruta, después hubo muchas complicaciones con las pulverizaciones por estar en el eje urbano, con lo cual no se pudieron hacer algunas aplicaciones, con lo cual lo sacamos de la red en su análisis porque tenía errores experimentales. Y Olaeta, que justamente también son los dos sitios con menor cantidad de materia orgánica, además de ser afectados no solamente por las precipitaciones, sino por su capacidad de retención y construcción del ambiente en el cual están. Y Villa Elisa, que aparece con muchas precipitaciones, es lo que le expliqué antes, ¿no? Y si bien los resultados fueron muy buenos, aparece ahí como octavo, pero justo el promedio de la red está sobre un complejo, en una clase de uso entre 4 y 6. Si vemos el aporte de napa de cada uno de los sitios, nos vamos a encontrar con que solamente 4 sitios tienen napa, y en esos 4 sitios que tienen napa tenemos los 3 primeros de los que son el análisis de los sitios. Los 3 primeros sitios poseen napa y tuvieron precipitación igual o mayor a 700 milímetros durante su ciclo, ¿no? Si queremos hablar de cultivo en secano, donde no tenemos aporte del riego, el agua empieza a explicar casi todo y eso lo sabemos. Ahora, ¿con qué gran foto nos encontramos cuando vamos al análisis de una red? Es con esta, ¿no? Ahí lo que van a ver. Arriba son todos los sitios, desde Camilo Aldao hasta Escalante, con su promedio al lado, y en la C, o en la columna primera, tenemos los materiales. Los colores que indican, los colores son una especie de semáforo, donde lo que van a ver en verde más fuerte es su mejor comportamiento, y lo que empezamos a ver en anaranjadito colorado son los peores comportamientos de ese sitio. Nos vamos a encontrar con cuestiones como que hay materiales que ganaron 2 o 3 sitios y después no están en el promedio de los de todos los materiales que participan de la red, y muchas veces nos vamos a ver con que materiales se comportaron muy estables estando ahí 7 o 8 puntos.
Cuando analizamos el comportamiento de una red, para mí es importante su media, su mediana, su rendimiento relativo, su debido estándar y su coeficiente de variación. Si analizamos esta red, vamos a ver que la diferencia media significativa entre el primer bloque de materiales son de 425, 426 kilos, ¿no? La diferencia que tenemos de todos los que ustedes ven ahí al costado con la A al principio es solamente ese valor. Con lo cual, todos los materiales que encontremos dentro de ese mapa van a haber tenido un muy buen comportamiento, a pesar de que a veces aparezca colorado. ¿Para qué ponemos el semáforo? Justamente para, si te toca abordar alguno de esos ambientes, poder identificar cómo anduvo ese material ahí en la zona. Para mí el dato más destacado de esta red, apenas lo miré y me llamó mucho la atención, es que si voy a analizar cómo a esos tres híbridos le fue contra 11 ambientes, en el promedio general, en su media, hay solamente 50 kilos de diferencia. O sea que si vos me decís que el Illinois 799, el Syngenta 979 y el Next de Brevan 22.6, ¿cómo los recomendás? Mirá esto. A pesar de que su media hay 50 kilos de diferencia, o sea, ya te da una idea general de que, los materiales anduvieron muy bien. Ahora buscalos dentro del mapa para ver qué ambiente del que te toca laburar. Y existen casi 21 quintales por hectárea de diferencia entre el rinde promedio del primer híbrido y del último, ¿no? Algo que explicaba al principio la varianza, pero también es interesante verlo. Tenemos muchas veces, cuando elegimos los híbridos y sacamos las cuentas, pensemos que a veces las diferencias, vuelvo a repetir, para años como estos, pueden ser de 20 quintales. Así que es muy importante la elección de los materiales. Para poder interpretarlo, es por encima de la línea punteada, que es el promedio de la red, vas a estar encontrando a todos los materiales que estuvieron por encima del promedio. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. A veces sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Llegar a tener esos materiales. Lo interesante de este test, que me lo facilitó Belén Conde, es ver esto. Cuando miramos la línea punteada vertical, lo que nos está diferenciando son los que más interactuaron con el ambiente de los que menos interactuaron con el ambiente. Así que si nosotros nos miramos en el ángulo superior izquierdo, nos vamos a estar encontrando los materiales que se comportaron de manera más estable en la red este año. Tenemos el 7784, el AXIR 9926, el 1815 de Pioneer, la Tijereta 720, el 7761 de Nidera, el 7220 de Cal y el Next 22.6. Si lo miramos como gran grupo de comportamiento, ahora, esta banda también es para tenerla en cuenta en función de lo que aporta este test.
perdonen por ahí la flecha, pero me gusta siempre por ahí explicarlo, porque muchas veces se le presenta a la mayoría de los productores y técnicos e interpretan solamente los valores por encima de la media y les cuesta por ahí más interpretar qué es lo que da cada cuadrante. Pero hay un análisis que aprendí con Pepi Sorsin que por ahí nos ayuda un poco más para interpretarlo. En este de componentes principales lo que intentamos hacer en la interacción ambiental es relacionar la pendiente con el rendimiento relativo. Acá el rendimiento relativo aparece en las X y lo que nos encontramos por encima de 1, o sea, hacia la derecha, es lo que tuvo un rendimiento relativo mayor de 1. Y lo que nos divide en este caso en el eje de las Y es su pendiente. ¿Qué significa su pendiente? Es los materiales, que ahora lo vamos a explicar un poco mejor, cómo se comportaron contra el ambiente. Cuando nosotros, hay un test que por ahí la gente que sigue más el tema de híbrido está acostumbrado a ver, que es ver cómo se presenta la curva ambiental versus la curva del híbrido en estudio. En este caso lo que estamos viendo son, en diferentes cuadrantes, cuáles estuvieron por debajo de uno en su pendiente, que son los que más vamos a buscar por su estabilidad en el comportamiento de los diferentes sitios, y cuáles estuvieron con el rendimiento relativo superior a 1. Acá fíjense que si nosotros le damos a rendimiento relativo, nos vamos a encontrar con que estos tres materiales se comportan básicamente de la misma manera, estos materiales que están acá podríamos que decir que también, pero si nosotros lo ponemos a enfrentar versus la pendiente, nos va a estar indicando que algún material tuvo un comportamiento diferencial en alguno de los sitios. ¿Cómo lo explicamos? De esta manera. Lo que ustedes ven en línea punteada es lo que les decía antes, es del índice ambiental, o esa curva famosa en la cual comparamos todos los materiales. Si nosotros ahora queremos ver, por ejemplo, la performance del Syngenta 979, nos vamos a encontrar con que siempre tuvo una pendiente menor de 1, siempre estuvo por encima del ambiental, pero vemos que hay algunos puntos que estuvieron por debajo. Eso no llegó a ejercer un efecto palanca fuerte para que te lo tire más para abajo, y si bien si analizamos, por ejemplo, el Illinois 799, lo vamos a encontrar que en todos los ambientes, principalmente los de media y arriba, anduvo muy bien y siempre estuvo por encima del ambiente, pero que en el ensayo de la Carlota se cayó, que hay que ver, ¿no? Acá está muy perjudicado en su análisis, si lo miramos de acá, por un efecto palanca muy grande de uno de los sitios, si bien estuvo en todos por encima del índice ambiental. Y cuando agarramos, por ejemplo, el Next 22.6, nos vamos a encontrar con que es el que comportamiento más estable tuvo, ¿no?, a lo largo de todos los sitios en los cuales lo estuvimos mirando versus el ambiente. Otro análisis interesante para mí es ver la mediana. Siempre digo lo mismo, ¿no? Media me interesa, índice rendimiento relativo me súper interesa. Ahora, la mediana de ese rendimiento relativo también me interesa. Porque el análisis de Boxplot lo que me permite es ver rápidamente cuáles son los valores atípicos, comparar las distribuciones y conocer de una manera cómoda y rápida cómo identificar y se distribuye el 50% de los valores centrales. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se fijan acá, acá tenemos el 1 en rendimiento relativo, todos estos materiales estuvieron por encima de 1 en su rendimiento relativo, pero acá, por ejemplo, si analizamos estas cajitas, nos vamos a encontrar con que la distribución del 50% de sus datos centrales siempre estuvo por encima de su media, ¿no? Es un gráfico que a mí me interesa ver principalmente por eso, porque de manera clara y rápida te ayuda a identificar el comportamiento de ese material y no quedarte solamente con un dato, ¿no? Eso es lo interesante de los gráficos. Ver cómo se distribuyó el 50% de los datos centrales en un cuadrito en el cual la línea me marca si estos estuvieron, por ejemplo, como en el caso del Next 22.6 o en el de Illinois 799, casi todos por encima de la distribución de su media, respecto de algunos que no, ¿no?, que la cajita se ve fácilmente. Otro gráfico que me parece importante en una red de extensión es ver las humedades, ¿no? Nosotros, la gente que estamos en extensión, nos interesa mucho el manejo, así que nosotros, además de los rendimientos, tenemos que saber con qué humedad se entregan esos materiales o con qué humedad los vamos a manejar en post cosecha. Y lo interesante, de nuevo, de este boxplot es ver cómo hay materiales
que en todas las fechas de siembra de todos los sitios siempre salieron húmedos. Y cómo hay materiales que en todas las fechas de siembra y en todos los sitios salieron siempre secos, ¿no? A veces cuando estamos comparando y estamos en duda ahí entre esos 4 o 5 que más o menos en todos los otros indicadores nos vienen dando parecido, esto a veces nos ayuda a decidir desde el manejo. ¿Cómo estamos con el tiempo, Andrés? Y estamos cerrando. Bueno, entonces paso a las conclusiones. Vale. Conclusiones, y las voy a leer lo más rápido posible y como para tratar de refrescar un poco todo lo que es la red, así después los dejo con Fernando. El 64% de los sitios estuvieron por encima del promedio de la red. Entre el sitio con mayor y menor rendimiento existe una diferencia de casi 90 quintales. Para cuando comparemos siempre rendimientos de materiales en la zona, estaría siempre muy bueno caracterizar en el ambiente en el cual lo hacemos para poder interpretar esos resultados. Existen casi 2.087 kilos por hectárea de diferencia entre el rinde promedio del primer híbrido y del último. Existió una interacción significativa, esto para mí es importante, entre ambiente por híbrido. Y dentro de los híbridos, el de mejor comportamiento. Por ejemplo, ¿esto para qué me sirve? Para diferenciarlos por ambientes contrastantes, aun cuando analizamos lo de cualquier cuadrante que querramos analizar. El ambiente explicó el 83% de la variable de los resultados. Una característica potente de la red de este año es que numerosos híbridos de rendimiento relativo mayor a 1 también tuvieron pendiente menor a 1. Manifestando un buen comportamiento relativo aún en ambientes inferiores. Por otro lado, ¿no? Por el otro lado, justamente, del blanco al negro, el grupo de híbridos de rendimiento relativo menor a 1, hubo un gran grupo que también tuvieron pendientes mayor a 1. Un dato interesante para la elección de los materiales en el box plot de mediana es ver cómo algunos estuvieron siempre con rendimiento relativo por encima de 1, más o menos como para reforzar lo anterior, pero esto visto desde el gráfico de Boxplot. Total, esta presentación yo se la dejo a Andrés y va a estar colgada, ¿no? Sí. Existió una mayor asociación entre rendimiento relativo y la performance de los primeros híbridos de la red, que obviamente que es su coeficiente de variación y su pendiente. Dependiendo del indicador utilizado, media, mediana, rendimiento relativo, submediana, submedia, el primer lugar de la red se turna entre Syngenta 979, el Next 22.6 y el Illinois 799, con 50 kilos solamente de diferencia en los 11 ambientes. Y están agrupados en ese primer segmento de diferencia media significativa de 425 kilos, junto con el Macrosit 7123, el Pioneer 1815 y la Tijereta 720. Otro dato muy útil que se desprende del análisis del box plot de humedad es notar que esto es lo que planteaba recién, que algunos híbridos siempre se recolectaron húmedos y otros siempre secos. Si elegimos algunos de estos materiales por potencial, no dejemos de considerar que su cosecha será húmeda en todas las fechas tempranas para años como estos. A su vez también existe un grupo de híbridos, el experimental de ACA, el 19MZ228, el Nucor 2881, el Nidera 7761, el Subsen 566, el Next 22.6, el Nidera 7784, el experimental de ACA 18MZ235, el ACA 480, el Macrosit 7123, el Decal 7220 y el 7270, que siempre se cosecharon secos. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.